Bueno, nosotros en Repartiendo el 24 lo que hacemos es, unos 2 meses antes nos empezamos a organizar entre nuestros amigos, les explicamos la labor que hacemos y les empezamos a repartir este tipo de sobrecitos. Estos sobres explican un poco de lo que se trata nuestra asociación civil, y les pedimos que dentro de este sobre coloquen el donativo que ellos puedan darnos. Por cada 50 pesos es a un niño a quien se le da el obsequio. Y el regalo consiste en un juguete, una cena y algo para el frío, ya sea una colcha, unos guantes o un gorrito. Entonces, de esa manera nosotros buscamos los donativos entre nuestros amigos, que se corra la voz. Y así lo iniciamos desde hace 7 años que empezamos a hacer la labor en cada Navidad. Y nos ha funcionado muy bien, pero desde que somos una AC, también como podemos dar recibo deducible de impuestos, también pedimos a las empresas o a cualquier persona que quiera donarnos cantidades más grandes para poder más que nada comprar los juguetes, porque son juguetes nuevos los que repartimos, y las cenas, que por supuesto desde una semana antes tenemos que hacer el pedido, entonces de esa manera nos organizamos para recabar el dinero. Ese día nos quedamos de ver aquí, bueno, en un punto de reunión, en el cual también durante los 2 meses que, como dice Ider, cuando estamos preparando desde antes, ahí se llevan todas las cosas, ¿no? Ahí llevamos los juguetes, las colchas, nada más la comida, obvio no. Ahí nos quedamos de ver por ahí de las 10 de la mañana, cargamos las camionetas, ese día vamos por la comida, y de aquí mismo, del punto de partida, aquí salimos hacia diferentes rutas de la ciudad. Cada camioneta se va a agarrar una diferente ruta, ¿no? Y andamos repartiendo por la calle, y más o menos una prox de cada 3 horas, como que ya nos estamos comunicando, que cómo vas tú, ya se te acabó, para más o menos quedarnos de ver otra vez en el punto de partida, volver a cargar la camioneta y volvernos a salir, ¿no? Y así es como le hacemos, y digamos, empezamos por ahí de las 10 de la mañana y venimos acabando entre 9 de la noche, una próxima, 9, 10 de la noche. Pues bastante satisfacción, es algo que no puedes, pues tienes que volverlo a hacer cada año, o sea, te siembra algo en tu corazón que hace que el siguiente año quieres volver y quieres incluso juntar más para llegar a más niños. Es una sensación muy padre, las palabras que los niños te dicen o las mamás que van con ellos, porque te dicen cosas muy bonitas y te cae el 20, ¿no? De que como decía Tere, es un momento que son niños olvidados, y si nosotros nos damos el tiempo por un solo día, quisiéramos hacer más cosas durante el año, y es nuestro objetivo y nuestra visión de la AC, hacer más cosas. Pero esa noche o ese día, en el que todos estamos de fiesta, todos estamos ocupados en los últimos detalles de tu Navidad, de tu noche de buena y así, el darte ese tiempecito para llegar a un niño que no tiene la misma fortuna que los demás, pues es muy agradable. O sea, que te digan gracias, que te digan que no pueden creer que es para él ese regalo, es lo que te deja, ¿no? Una sensación muy